Y bueno, amigos de YouTube, en este nuevo video tutorial, que sería de cómo tener mejor suspensión en nuestros autos del GTA. Y bueno, lo que sería, vamos a modificar el archivo handling de nuestro GTA. Bueno, la suspensión se vería mucho más real, como la del GTA 4, creo que es como esa. Bueno, igual al último del video les dejo la demostración para que vean. Y bueno, nos vamos a cargar este documento de texto, que bueno, se los dejo en la descripción. Le dan descargar gratis, esperan los 20 segundos y se les pondrá a descargar. Y bueno, yo no lo ocupo. Cierro esto. Y bueno, les va a quedar este documento de texto, que esto va a ser la modificación, los números, todo esto. Bueno, esto tenemos que copiar todo esto. Bueno, ya le dan clic derecho, copiar, lo cierran. Y bueno, ahora se van a donde tiene instalado su GTA. Bueno, yo ya abrí la carpeta, se van a la carpeta data. Y bueno, les recomiendo que hagan una copia de este archivo, porque a ustedes no les puede gustar o les puede salir algo mal. Bueno, crean una carpeta o la dejan aquí, como ustedes quieran. Y bueno, ahora sí lo abrimos. Y bueno, nos vamos hacia abajo. Y bueno, ustedes se fijan donde dice aquí T Data y Cars. Bueno, lo que tienen que hacer es seleccionar desde aquí esto, bajar, bajamos todo. Yo les digo hasta dónde. Ah, qué pedo. Qué pedo me salió mal. Esperen. File, file. A ver. Seleccionan todos, como les dije. Espero que no me pase atrás eso. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. No vamos a seleccionar todo, nomás hasta donde salen unas letras. A ver. Bajamos y bueno, como le digo, estas letras le dan hacia acá. A ver, ah, qué pedo. Y bueno, hasta esta letra, aj. Y bueno, una vez seleccionado hasta donde les dije, y bueno, van a darle en borrar con la letra. Borran todo eso. Y bueno, ahora que van acá arriba, se van otra vez acá, a ver. A ver dónde está el huequito. Igual si ustedes también se confunden como yo, que me acabo de confundir. Bueno, miren, aquí está el huequito que quitamos. Está abajo de Vehicle Anim Group. Como ustedes ya lo copiaron, ustedes tienen que dar clic derecho en pegar o control V. Y bueno, como yo ya acabo de hacer el otro, bueno, lo voy a tener que hacer otra vez. Abrimos el documento de texto, seleccionan todo, control C, cierran esto. Y ahora si sí lo pegan con control V. Y bueno, ustedes lo van a tener como, no van a tener estos números de fuera. Cuando ustedes lo abran, van a tener todo derechito estos números. Y bueno, así ya les debe de quedar cuando lo editen, todos los números diferentes así. Y bueno, así ya hará que tenga mejor suspensión, los frenos, o sea, la llanta, cómo se va a bajar y todo eso. Y bueno, por último la vamos a encerrar.
y le damos en guardar. Bueno, como aquí está la, como hicieron la copia, por si no le gustó o le salió algo mal, ustedes otra vez la copian y la pegan en la carpeta data. Y bueno, y ya les va a quedar como siempre. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Ahora vengo con la demostración. Y bueno, ahora vuelvo con ustedes en un instante para que vean. Bueno, adiós. Y bueno, amigos, aquí la demostración. Bueno, obviamente tienen que agarrar un auto. Perdón. Miren cómo frena. A ver. Bueno, frena como antes. Antes derrapaba más o menos. Y es, no. Y bueno, se ve más real. Miren cómo baja la suspensión. Y bueno, si ustedes van en, también tienen el modo de la cámara por dentro, van a ver que ya no derrapa como antes. Y bueno, también frena mucho mejor. Ah, perdón. Y bueno, creo que no funciona muy bien con las camionetas. Al parecer da más rápido, las camionetas dan más rápido. Bueno, vamos a agarrar esa. Miren cómo queda más rápido, no sé por qué, pero está mejor igual. Como ven, anda mucho más rápido. Miren. Y no frena como debe ser. Pero igual está mejor. Miren. Esperen, así derrapa esta. Y bueno, eso es en varias camionetas, también en los camiones y todo eso. Y en los carros, y casi todos tienen mejor suspensión. Igual, como les dije, si no les gustó muy bien como lo dejó, ustedes ya solo copian la copia que hicieron y la pegan en la carpeta data de su GTA. Y bueno, ya lo van a tener como antes. Bueno, esta camioneta está muy buena para subir montañas, muy buena. Sirve de mucho igual. Y bueno. Podemos bajar. Y bueno, a ver, vamos a agarrar otro carro para que vean. Bueno, son motos. El taxi. Agarrar este carro, también tiene suspensión, creo. Si sí, también tiene suspensión buena esta. In fact, I am one already. Feel my chick. I'm a one, you're a zero.
A ver. Bueno, vamos a frenar. Como ven, no frené como antes, que derrapaba. Mira, pues está mucho mejor. Y bueno. Bueno, esto es todo, amigos. Espero que les haya gustado. Ah, qué pedo. Oh. Volteo, volteo. Bien. Y bueno, aquí dejo la demostración. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, comenten y suscríbanse. Y adiós.